Parravel señala ya a Sánchez y las acusaciones apuntan ya al registro de entradas de Moncloa al hilo de este comentario de María Montero. El empresario admitió ante el juez que se reunió con el presidente del gobierno y su mujer en el complejo presidencial en fechas que coinciden con el periodo que está bajo investigación. Registro de entradas en Moncloa, Juan de Dios. Hombre, es que esto me parece gravísimo. Presidente del gobierno. Del presidente del gobierno, porque lo que ahonda es que ese negocio estaba también involucrado el presidente del gobierno. Es decir, que al final la presión del presidente del gobierno hasta físicamente está ahí presente. Es decir, el presunta corrupción es no solo su mujer, sino que es el caso de la presunta corrupción del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, clarísimamente, y que está mostrando además pues cómo se ocultan, está mostrando cómo no somos iguales ante la ley, está mostrando que tienen miedo, está mostrando que necesita blindar con 200 policías el juzgado, necesita mostrar que la prensa tiene que estar alejada y que no puede hacer su trabajo, libertad de expresión, coartando, y eso sí, diciendo que la víctima es Begoña Gómez.